Tata quiere decir lugar de piedras blancas, situado, situado, ¿no? Porque está bajo las faldas del cerro de Texultepec, tierra del dios blanco, dios de las semillas, el mentado viejo. Antes nuestros abuelos ya sacaban la danza. Su significado más o menos es de, se trata de que es la vida de los rancheros de la sierra, porque su ganado se los comía el tigre, o sí, un tigre o un jaguar, pero nunca, por acá se usa el jaguar. Y su ganado, entonces el viejo Salvadochi, que era el patrón del ganado, tenía sus ayudantes, tenía Juan y Mayeso. Ese era su mayordomo, que mandaba a toda la gente. Tenía los flecheros, los lanceros, los médicos, porque también como salía a cazar al tigre, había veces que los hería. Entonces tenían hasta médicos que curaban. El viejo sordo y el cabrestero. Pues aquí, pues pienso que es bonito porque la gente es unida. Pues. Es lo que, para mí, pues eso es bonito porque hay pueblos donde, o lugares donde no se une la gente como acá. Para esto, pues las danzas, se prepara la comida entre todos, o sea, los danzantes, y se reúnen la familia, pues, a comer y a preparar todo. Y pues, al rato van a ver ustedes que es bonito. Bueno, jóvenes, el nombre aquí de mi hermana Margarita, mi cuñado Silvestre, quiero agradecer a todos ustedes como integrantes de esta danza y porque ustedes tuvieron la voluntad para participar en un año más de la Feria Tradicional de Huistar, y porque de alguna forma cuando ellos fueron a visitarlos a su casa para pedirles de favor no se negaron. Quieren darle las gracias más sinceras y al mismo tiempo que consideren que su participación no es tanto para ellos, sino es para la Virgen que en este caso se venera en la feria tradicional de aquí de Huistar. Todo lo que ustedes han hecho, lo que han sacrificado de su tiempo y de, por qué no decirlo, también del gasto que han llevado, porque aparentemente no se gasta, pero sí en varios detalles de su vestimenta se gasta. Todo eso será considerado no por ellos, sino por la Virgen que en este caso se venera. Así que quieren darle las gracias, enhorabuena y que salga todo bien, que le echen todas las ganas en esta feria que empieza y en esta que es el primer baile ya que se hace frente al público. Échenle ganas, tengan cuidado, tengan precaución y diviértanse sobre todo en este baile y a nombre de ellos, muchas gracias. Gracias. Queremos que nos sigan apoyando, que ojalá y cuando se les hable que van a bailar, que sean puntuales y que nos apoyen, pues sí. Gracias, a todos. Gracias.
comiendo el ganado, el tigre, le dice, Juan y Mayes, Juan y Mayes, arre, arre, mi animal. Y le dice, ¿qué te pasa, amigo? No, arre, arre, mi animal. Nagos y Mayes. ¿Qué Nagos y Mayes? Quiero satorear tu tigre porque me late bueno. Entonces él dice, sí, bueno, grandotote, grandotote, barbuzote, barbuzote, todo su indumentario del que va a ir a torear. Y entonces para toda su identidad, de su altura, chapeado, todo. Y hicieras chicos empeños, porque el ganado del viejo Salvadochi se está perdiendo. Becerritos moquivas, becerros chiquitos, los flamencos dijeron, ¿no? Becerritos moquivas, chivos marranos, las gallinas chinaquecas. Le está ordenando que va a ir a, porque va a ir a torear el tigre. Y le dice, las muchachas bonitas bajan a los pozos de agua con sus cántaros a traer el agua. Entonces dice, ya, me voy a traer una, dice. Pero cuando va a torear y regresa, ¿qué te pasó? El que sea, ¿no? Viejo flechero, lancero, tirador. Dice, me andaba matando el tigre. ¿Qué te pasó? No, pues aquí me quebró unas costillas y quién sabe qué tanto. Le hacen al cuento, ¿no? Para divertir al público. Ahora hay que ponerle otra, colega. Pónsela porque está perdiendo mucha sangre, colega. ¿Locura? ¿Qué vamos a ponerle? Remedios de cualquier animal, dijeron, o árboles de medicina, ¿no? De árbol. Y le hacen al cuento que lo inyectan, y se consiguen por ahí con el centro de salud, unas de esas mangueras, ¿no? De las jeringas, que ponen suero, y también hay, y pastillas. Y dicen, no, para que se alivie, vamos a darle una pastilla, como una pastilla de Usher, ¿no? Meten sus pastillas porque lo están curando. Hacerle el cuento, divertir al pueblo. Ya cuando se alivió, le cobran. Y empiezan. Porque ya él como que se va para su lugar, ¿no? Y habla que les pague los médicos. Pues te curamos, venías bien mal. Ah, que yo no me acuerdo. No, pues cómo te vas a acordar, venías bien, bien despadazado de por lo del tigre. ¿Cuánto quisieron? Ah, dice, ¿qué es Keneque? San Puale, Campo Tehuica, aquí en la cebocita, ¿no? Bien, bien. En el bolsillo, enséñanos algo aquí. ¿Cuánto quisieran? 50 mil pesos. 8 mil. ¿Qué es Keneque? San Puale. Entonces le pagan. Cebo, Mellén, Abu, Macuile, Chicuazo, hasta pagaron más. Le contesta el que lo curaron. Ah. Quema, hombre, quema. Quiere decir gracias, ¿no? Quema, hombre, quema. Bonita su, ¿cómo dijéramos? Su forma de hablar en Anahua. Ajá, porque no se va de mi comadre. Sí, pues, estilo indígena. Y de las toreadas. Las toreadas son bonitas también. Como torean al tigre. Así, ¿no? Arrastreando. Y lo bajan del árbol. Ya preparan al tirador, al viejo rastrero. Pusieras posturas para matar a tu tigre. Ya el hombre se pone
en cuatro patas, dijéramos, la locura, pues, para divertir al público, hacer una visión. Le pone cuatro patas, y entonces el rastrero va y pone el cañón encima de la sentadera de uno, que para que le pueda tirar balazos. Primero, las cuevas. Forman las cuevas los hombres, que se agarran uno que así, ¿no? El otro que así, queda cuadrada la mano que así, ¿no? Este agarra el otro brazo que así, este agarra que así. Y empiezan a pasar todos los rastreros. Lo primero es el rastrero, los perros, le avientan, que sigan al tigre. Y el tigre, por eso dicen la cueva. Él está metido que así va. Y nomás viniendo un perro, digamos, encima, que va echando el perro encima de la piedra. O la, sí, el cueva. Lo avientan y lo agarra el tigre y se le monta encima para como que lo revuelca. Y ya cae el otro y ya se ve un montón de perros ahí juntos. Y otros se le chispan así. Y él, pasan todos los rastreros, tiradores, perros, chinteteros, todos pasan. Danzantes, se ponen aquí así, se abraza uno y el mismo tigre acomoda las cabezas de los danzantes para que no les vayan a dar rodillazos, digamos, en la cabeza, porque no todos tenemos la misma agilidad de brincar. Y yo, en mi época, arriba, como dije, así arriba ya, a la calle. Arriba un montón de perros, tigres y todo este de chinteterro, rastrero, a puro chicotazo. Y venía yo a toda carrera, llegando, pasaba la maroma encima de la piedra y caía al otro lado. Y luego decían los mismos danzantes, decían, amigo, tú cuando pasas, pues tienes buen cuerpo. Pero no sientes ni cómo pasa encima de nosotros y cae al otro lado. Y todos han de pasar echando maroma encima, le brincan a la piedra. Pues unos son más lentos, entierran las rodillas, los codos y les duele, pues, a los que están cargando. Pasan. Y ya salió todos ya cruzando de vuelta para el otro lado. Y el tigre los vuelve a andar correteando. Ya entonces forman las piedras movedizas. Cuatro se agarran así, abrazados, ¿sí? Y va todo bien. Entonces viene el tigre, pega el brinco y cae sentado aquí encima de la piedra. Y la piedra, por donde dice la piedra movediza, la piedra empieza a dar vueltas así. Vamos dando vueltas hacia arriba y caminando y cargando al tigre. El tigre encima con su papel, ¿no? Y llega hasta donde está la otra piedra. Ya el tigre se pasa de esto a esta otra piedra y ya esta lo va a dejar. Otra manera como que ya. Muy bien, señor, que van dando vueltas. Cuando lo matan, cuando lo empiezan a buscar, ¿no? Que ya eran tirador con rastrero y todos los perros, los chinteteros, se juntan. Los perros, o el rastrero llama a su perro. De diferentes nombres, ¿no? Entonces arreglan los perros ladrando ahí. Y el mismo sombrero es el que les va a dar chocolate, ¿no? Les va a dar alimento porque son al campo. Es el mismo sombrero que le está sirviendo. Toma, espera. Relajo para divertirse. Se revuelcan ahí como quitándose la comida. Para terminar, empiezan a medir lo que cuántas varas tienen. 2,000 varas, 3,000 varas, quién sabe qué tanto.
y todavía son pedazos. Eso es el relajo de los chinteteros. Vamos a empezar con la cría. Escuela, miren. Un centímetro. Una vara. De brazo, miren. Una vara. 15 kilómetros. De colmillo, miren. Un hectómetro. Dos mordidas. De pata, mide una milla. Dos kilómetros. De cabeza, mide una vara. Dos supositorios. Ya vamos con la madre. De pierna, mide un hectómetro. Dos varas. De pata, mide cinco varas. 15 cuartillos. De cola, mide 20 metros. 3 millas. De cuerpo, mide 50 varas. 800 varas. De brazo, mide ya, acabo, 10 centímetros. Oh, 15 metros. En total, deja hacer la cuenta, sumiendo, multiplicando, restando al cubo X punto 3.14. 15.000 metros. La pieza tiene que entregársela al viejo Salvadorchi, que le comprueban que ya mataron al tigre. Sobra, pues los chinteteros también piden para su correr de sus chintetes y que los perros para sus collares. Oye, entonces se repanden. Aquí el señor obispo de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde va a haber confirmaciones, y pues gracias a mis asantes que le están echando todas las ganas para desempeñar esta dancita. Que Dios les dé fuerzas y le miren, les dé fuerzas para seguir echándole ganas al baile. Como dijéramos todos, estamos con alegres, descansados, a la vez triste porque ya no vas a bailar, pero como quiera, tal vez mañana hacemos un pequeño baile, pues, como dijéramos, nos da mucha alegría porque ya terminamos nuestro compromiso y a ver si Dios, esperemos el Dios que para el año saque nuestra vida adelante, pues vamos a bailarlo, ¿eh? Esperemos que te haya gustado la danza y esperemos que si la van a publicar en otras ciudades o otros pueblos, esperemos que les guste y un saludo para todos los danzantes y todo el pueblo. No, este perro fue brindado.